web. ¿Quién habrá enseñado a Michael Jordan a tirar? Jordan a driblar. ¿Quién habrá enseñado a Michael Jordan a pasar? Presentando el video de entrenamiento Michael Jordan's Play Like a Pro. Con ustedes, el jugador de baloncesto que Michael Jordan describe como el mejor que la ha visto, el hermano mayor de Michael, su maestro y entrenador, Larry Jordan. Hola, mi hermano Michael tiene mucho talento natural, de eso no hay duda, pero tampoco hay duda de que si Michael no hubiera desarrollado una buena base desde el principio, no jugaría ahora tan bien como lo hace. He visto muchos buenos jugadores en el NBA que nunca llegan a ser tan buenos como podrían, porque nunca tuvieron una base buena. Sobre esto se trata este video. Estoy viendo los resultados de anoche. 101-98, 96-95, 116-114. Cuando uno mira los resultados en el periódico, no importa la categoría que sea, uno se fija que muchos juegos se ganan o se pierden por uno o dos puntos nada más. Aquí es donde se ganan o se pierden los juegos. Una de las claves para ganar es encestar los tiros libres. Se llaman tiros libres porque son libres. Nadie te estorba. Nadie te pone la mano en la cara. Están tú, la pelota y el canasto. Veamos la técnica para encestar tus tiros libres. Si tienes tu Michael Jordan Pro, puedes practicar conmigo, ¿ok? Para empezar hay que agarrar bien la pelota. La pelota va aquí, entre los dedos y la base. No en la punta de los dedos ni en la palma de la mano. Asegúrate que el dedo central esté en el medio de la pelota cuando tires. Será el último dedo que esté en contacto con la pelota. La mano izquierda, si eres derecho, solo sirve de apoyo. Bien suelta. La posición de esta mano depende de lo que te sea más cómodo. Es algo individual. Ahora veamos el brazo de tirar. Debe estar perpendicular al aro. Vamos a repasar lo que hablamos. La pelota está en la base de tus dedos, no en la punta. Asegúrate que el dedo central esté en el medio de la pelota. Tu mano sostiene la pelota y tu brazo está perpendicular al aro. Ok, vamos al próximo paso. Cuando tires, tienes que doblar la muñeca. Es un movimiento suave, relajado, que le añade rotación a la pelota. Y cuando la sueltes, continúa el movimiento y detente. A donde apuntes, será donde vaya la pelota. Cuando estaba enseñando a Michael a tirar, yo le preguntaba hacia dónde apuntaba. Y él me contestaba que al canasto. Yo le decía que estaba mal. Eso lo molestaba, pero lo ponía a pensar. Y uno se enfoca más al tirar. No hay que apuntar al canasto. Hay que ser más específico. Hay que apuntar al frente del aro. Quieres pasarle al aro por encima con un arco suave. Fija bien los dos ojos en el frente del aro. No te tapes la cara con el brazo. Necesitas ver el aro con los dos ojos para percibir la distancia. Mirar con un ojo te da un sentido de dirección, pero el tiro te saldría muy corto o muy largo. Mantén la cabeza recta y quieta. Los hombros paralelos al canasto. Muy bien, ok. Y ahora algunos detalles más sobre el tiro libre.
Si eres derecho, tu pie derecho debe estar par de pulgadas al frente de tu pie izquierdo. Apunta los pies hacia el aro y no dependas exclusivamente de tu brazo para que la pelota llegue al canasto. Dobla las rodillas. Ok, gente. Ahora a encestar. El secreto para dominar lo básico está en la repetición, en la práctica. Entiendo que no siempre uno puede ir a la cancha para practicar, pero miren esto. Con el Michael Jordan Pro de Ohio Art Sports, puedes convertir tu cuarto en tu cancha personal. El Michael Jordan Pro tiene características de un canasto profesional y lo puedes ajustar a tu estatura. Así que, según crezcas, el Michael Jordan Pro crece contigo. Es tremenda oportunidad para practicar tus tiros libres cuando no puedas ir a la cancha. El jump shot o tiro brincado es la extensión natural de las técnicas básicas que vimos para el tiro libre. Los mismos principios aplican, solo que en el lugar de tener los pies en el piso, los tienes en el aire. Michael está perpendicular al canasto, el codo recto. Entonces dobla la muñeca, continúa el movimiento y son dos puntos. La clave para el tiro brincado es un movimiento fluido desde el piso hacia arriba. Mantener el control, conservar el balance y soltar la pelota cuando vas hacia arriba, no cuando bajes. Si sueltas la pelota cuando estás bajando, tu brazo y tu cuerpo estarán moviéndose en dirección contraria y el tiro se quedará corto. ¡Apunta al canasto! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Brinca! ¡Arriba! ¡Muy bien!
Les tengo una pregunta. Cuando ven a mi hermano jugar, ¿se han fijado desde dónde hace más tiros? El hecho es que Michael hace muchos tiros desde 3 pies de distancia o menos. Fíjense la próxima vez que vean un juego del NBA. Muchos tiros se hacen desde esta distancia. La guira es el tiro fundamental del baloncesto. Y aunque se hace desde una distancia corta, tiene un truco, porque casi siempre uno viene a toda velocidad y hay un tipo grandote bloqueándote. Hay 2 tipos básicos de guira. La primera es la guira alta. Si eres derecho y vienes por el lado derecho del canasto, vas a sostener la pelota con tu mano izquierda y vas a tirarla con tu mano derecha. Los pies también son importantes. Te afirmas con el pie izquierdo, alzas la pierna derecha y explotas hacia arriba levantando tu cuerpo. Empujas la pelota hacia arriba, no olvides continuar el movimiento y tienes un canasto facilito. El segundo tipo básico de guira es la baja. Es idéntica a la alta, solo que en el lugar de tener las manos arriba, las tienes abajo. Ok, otra vez. Usen la mano izquierda para guiar. La derecha está haciéndolo todo. Continúen con la derecha. Ahí está. Eso es. Muévete con la pierna izquierda y sigue con la derecha. ¡Síguelo! ¡A la izquierda! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Muy bien! De nuevo, ¿y si no puedes ir a la cancha cada vez que quieras? Si practicas con un canasto oficial en una cancha o en tu casa con el Michael Jordan Pro, las técnicas para estos tiros fundamentales son exactamente iguales. Las técnicas que practiques en tu casa son las que vas a usar en la cancha. ¿Vieron el tiro que hizo Michael? Eso es una guira desde atrás. Es una decisión de último minuto que el canastero tiene que hacer si ve que le van a bloquear la guira. Así que el jugador simplemente continúa por debajo del canasto, se vira casi de frente a la cancha, tira la pelota usando el tablero y encesta. Vamos a practicar este tipo de guira. En sus casas pueden practicarla en su Michael Jordan Pro, ¿ok? Vienen corriendo y en vez de tirar por la derecha, la siguen por debajo del canasto. Afirman el pie izquierdo, levantan la pierna izquierda y por debajo del tablero para anotar. Muy bien.
Ahora tenemos una variación más. Se llama la guira cruzada. Uno tira una guira cruzada cuando vienes por el otro lado de la cancha. Afirmas el pie izquierdo, saltas con la pierna derecha, giras el cuerpo en el aire hacia el canasto y sueltas la pelota con un movimiento de gancho. Vamos a intentarlo. Con la izquierda. Eso es. Muy bien. Eso es. Inténtalo otra vez. Vamos. Bien. Ahora que ya saben cómo tirar una guira cruzada con movimiento de gancho, vamos a adaptar ese movimiento a otro tipo de tiro. ¿Saben qué tiro? El gancho. Una tremenda arma en la ofensiva. Y no es difícil. Mire. La mecánica del gancho es prácticamente igual que el final de la guira cruzada. Afirmas el pie izquierdo, te viras hacia el canasto, usas el tablero y ya está. Ahora, ¿he olvidado algún tiro? Sé que hay un tiro más, pero no me acuerdo cuál es. Les enseñé los tiros libres como los de Michael Jordan. El tiro brincado como Michael. La guira como se le enseñé a Michael. Yo sé que falta algo. ¿Me enseñas a donkear como Michael Jordan? ¿Donkear? ¡Claro! ¡Absolutamente! El baloncesto es un deporte fantástico que todos pueden disfrutar, en la cancha o en la casa. Pero es bien importante que aprendan desde el principio la base del juego. Para sacarle más diversión al juego y mejorar como jugador, lo más importante es dominar lo básico.